Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. 10 de mayo, el día más importante para todos los mexicanos, el Día de la Madre. ¿Qué representa el Día de la Madre? Cuando uno va a otros países, pues el Día de la Madre es así como natural, ¿no? Por ejemplo, los gringos es este domingo que viene, pero pues es un domingo pues diferente, pero no como el nuestro. Hoy se paraliza la República Mexicana. En la ciudad en que usted se encuentre, en la población donde esté, ahí va a haber problemas de tránsito en un rato más. Todos vamos como locos de un lado para otro, caminando en camión, en coche, en lo que sea. Y tenemos que ir a ver a la abuelita, a la tía, a la prima, a todos. ¿Por qué? Porque son nuestras madres. Cuando se habla del Día de Acción de Gracias allá en los Estados Unidos, bueno, pues es un día muy importante para los estadounidenses. Pero el Día de la Madre no se compara con nada, con nada, con nada. En alguna ocasión me decían que la Virgen de Guadalupe. Todos somos guadalupanos. Si usted es judío, es guadalupano. Si usted es ateo, es guadalupano. Pero la Virgen de Guadalupe es como el símbolo de la patria. Fíjese que yo cuando empecé a hacer radio y eso, hice programas en muchos pueblitos porque decía, a ver si tienen este lábaro patrio. Y tenían el lábaro patrio y la Virgen de Guadalupe. Y yo les preguntaba, ¿y tú crees en la Virgen de Guadalupe? Sí. Y en la bandera también. Pero siempre estaba la bandera con la Virgen. Era así como sintomático. Pero el Día de la Madre, impresionante. Es de veras, es de emoción. Es este, felicitar a tu madre que es la mejor del mundo mundial. Entonces, yo creo que es válido todo, porque con ella tenemos así como un contacto directo, como este, pues una forma de ver diferente. Si se muere el papá, pues la familia se une con la mamá. Se muere la mamá y todo el mundo se dispersa. Entonces, yo creo que esas son las grandes diferencias. Hoy estaban diciendo a los Estados Unidos, no sé si usted estaba viendo CNN, que en el caso del Día de la Madre, se gasta más que el Día del Padre, bueno, en todos lados, ¿no? Pero ellos ya saben que los griegos son muy especiales para el dinero, y dicen el 10% se gastan en el Día del Padre, sí, pues no te dan nada, o te dan una corbata. Y el Día de la Madre, pues es este, diferente. Y eso que no son tan de madre ellos. Bueno, ¿pero qué representa el Día de la Madre? Yo le mando un beso a mi mamá donde quiera que esté. Mi mamá me enseñó a leer y escribir. Mi mamá me enseñó el reloj. Mi mamá me enseñó, un chorro de cosas. Pero hay algo que le debo a mi madre para toda la vida, que desde niño me dijo campeón. El haberme dicho campeón me dio, no sé, una seguridad bastante. Bueno, yo diría que es lo más importante que tengo en ese momento, cuando siempre me decía, eres mi campeón, eres mi campeón. Entonces, eso me emocionaba, me entusiasmaba. Entonces, a donde esté mi mamá, muchos besos. Hoy vamos a platicar. Yo siempre he hecho el 10 de mayo un Día de las Madres, pero con eso de que estos güeyes hicieron el segundo debate, pues tenía que hacer el programa del Estado de México, y a las madres que invitábamos para el día de hoy, que les cancelamos, mil disculpas, pero pues, no estaba contemplado lo del debate. Hubiera sido mejor el programa de las madres, porque el debate fue un verdadero fiasco, fiasco. Mire, yo no sé si el primero fue malo y si el segundo fue más malo, o viceversa. Pero no, un desastre. Que el formato, que no sé qué, que el que sigue, fulano, ay, gracias, sutana, ay, gracias, perengano, ahora vamos con él, ay, no. Pero no es culpa de la conductora, que parecía pues más una presentadora. No es culpa de Javier Solórzano. Javier Solórzano se puso nervioso. Esta mujer no. Esta mujer condujo con una gran seguridad. Eso sí, con una gran seguridad se veía ella. Pero, ay, las personas que debatían. Y de veras, se van a enojar los de Morena, pero cuando alguien dijo que la ciudad no sabía hablar, pues como que el sujeto y el predicado se tergiversan, ¿no? ¿Qué pasó con Del Mazo? Yo no vi al Del Mazo contundente. Hoy los alineados, estas columnas que cobran ya sabe usted dónde, pues dicen que perdió Del Mazo, pues les van a quitar su lana, ¿eh? Pero bueno, pues ahorita vamos a platicar con las personas que nos hacen favor de acompañarnos sobre este debate. Pero pues pobre del Estado de México, porque ni a cuál ir de los seis, ¿eh? Cuando hablo de seis es porque también está Óscar González del PT y está Teresa de los Independientes, que ya no deberían de estar porque, bueno, pues no tienen la forma ni la manera de estar de llegar al primer lugar. Cepeda sí puede llegar, con todo y que ya nada más quedan unos cuantos días, ¿eh? Con todo y que nada más quedan unos cuantos días. Que se va a judicializar, se va a judicializar. De eso ni duda cabe. Cuando dijo el peje, yo nada más voy a aceptar los resultados
si es limpia la elección. Ah, chingado. ¿Y cómo vas a saber si es limpia o no es sucia la elección? Si tú la pierdes, es sucia. Si tú la ganas, es limpia. Bueno, el video está corriendo. El video ya está en muchos lados. Esto viene de la revista Cambio de Puebla. Es un video que seguramente usted ya lo puede ver ahorita en YouTube. Hay las versiones, para que usted la pueda bajar, de cómo los militares, alcanzan a un vehículo y a uno de los personajes de ahí le meten un balazo en la cabeza. Hay control de daños ya de la Secretaría de la Defensa. Acaba de salir un comunicado hace 15, 20 minutos. En ese comunicado dicen que quieren revisar si está editado, si no está editado. Tienen razón en todo eso, en eso tienen razón. Pero a mí lo que me cuesta mucho trabajo de aceptar es que tengamos otro Tlatlaya, otro Nochistlán. No puede ser, no puede ser. Es que ahora, gracias a los videos nos vamos a enterar, gracias a los videos nos damos cuenta que Puente Grande, Puerta Grande o como se llame la madre esa, es un reclusorio de fiesta. Claro, si usted busca ahorita a Aristóteles Sandoval, ha de estar escondido el güey porque no va a dar la cara nunca. Es que no era un reclusorio como lo que sucedió recientemente con Quirino allá en Culiacán, en donde estos chavos pues vivían muy bien y tenían sus pantallas y todo eso, que es lo normal a lo mejor, ¿no? ¿Debería de ser anormal o debería ser lo normal? No lo sé. Pero no había esos estruendos, la fiesta, la música, todo lo que sucedió, ¿no? Todo lo que pasó. El único que había de extrañar todo esto es el Chapo. Porque el Chapo donde está no lo deja ni siquiera tocar una mujer en su vida. Bueno, vamos a ver qué sucede con lo de los militares. Ya sé, no podemos generalizar, no es el ejército. Pero con un militar que se comporta así, esto ensucia todo, ¿no? Ensucia todo. Lo de Nochistlán, yo me acuerdo que Rubiel Ávila salió a felicitar al ejército y al ratito la revista Square le estaba dando en la torre porque decía, no, los fusilaron a los 22. Bueno, le platico rápido. La banca está emocionada. Yo creo que deben de hacer un monumento a Agustín Carstens ahí afuera del Banco de México, porque cuando nosotros arrancamos con 3.0 en las tasas de interés, pues ahí vamos bien, ¿no? Este güey la fue subiendo medio punto, medio punto, medio punto. No tiene nada que ver con el Fondo Monetario Internacional, ni mucho menos, porque ellos nomás han subido un punto y nosotros subimos 3.5. Y nosotros somos economía emergente. Nosotros pagamos 6.5 por casa que compremos, por lo que adquiramos, cualquier cosa que tengamos a crédito, incluyendo las tarjetas de crédito, que es una locura lo que estamos pagando de intereses. ¿Y la banca es su año de mayor utilidades? No, la locura. 35,300 millones de pesos en la vida los vuelven a ganar. ¿Por qué? Pues porque el señor Carstens les dio todas estas facilidades. Entonces, en estos 3 meses nosotros tenemos el SAT que nos ha jodido, los gasolinazos, las tasas de interés, la inflación, que decían que estaba en 5.38, está en 6.0 y lo acaba de decir el INEGI. 6.0. Altísima. Pero bueno, pues mientras la banca esté ganando muchísimo dinero, ¿por qué está ganando muchísimo dinero? Pues por las tasas de interés. Por eso le pidieron al presidente Peña que detuviera a Carstens, se hubiera alargado Carstens. Es que todos dicen que es un magnífico ser humano. Pues sí, ha de ser un magnífico ser humano. Yo nunca he dicho eso, lo contrario. Pero vámonos a Toluca. El día de ayer al Chucho Ortega le fue re mal, ¿eh? Ya le empezaron a gritar ratero. Pero ¿quién le gritó ratero? ¿Los priistas? No, no eran priistas. ¿Los panistas? No, tampoco. Los perredistas y los petistas. ¡Pinche ratero! Y el Chucho Ortega se paró ahí a confrontar. A lo mejor estaban refiriéndose a Zambrano, que es la otra rata, ¿no? Perdón, que a lo mejor se robó el dinero, ¿no? Pero esto ya habla de que se descompuso el PRD. No, es que ya no podemos soportar que sean franquicias. Los Chuchos robaron mucho, adiós. Que les vaya bien y que Dios los bendiga. Dante Delgado, yo no sé si el Movimiento Ciudadano vaya a continuar, o el PG, con eso de que su partido político pueda seguir robando y haciendo lo que quiera, aunque no tenga tarjeta, ¿verdad? Aunque no tenga tarjeta. Bueno. Hay un infierno que se puede presentar. Ya ahorita platicamos del segundo debate, pero con ellos que son los que son especialistas en esto. Yo ya sabe que
Pues soy, no soy realista, entonces dicen, es muy negativo. Estuvo espantoso el debate, espantoso. Miren que yo lo quería ver, moría por verlo, porque dije, en este segundo, si yo fuera fulano, yo diría tal cosa, si yo fuera sutano, yo haría tal cosa. Pensando en mis 2 minutos y medio y 1 minuto de réplica, yo haciendo así como, pues, no sé, iba a decir una mala palabra, pero pues no, mentales. Ya imagínense lo que era el primer término, mentales. Bueno, ya se rieron, pero nomás se rieron los hombres, las mujeres que no saben o que sí saben, sí saben, sí saben. Bueno, pero fue espantoso, de veras, terrible. ¿Qué va a pasar este 4 de junio? Pues yo ni pienso votar, no me interesa votar, no me interesa. Bueno, ninguno se veía así como, yo quiero que este o esta sea la próxima persona que nos gobierna en el Estado de México. Estamos hablando de 15, 16, 17 millones de mexiquenses. Estamos hablando, bueno, de todo lo que dijo ayer del MAS o lo que representa el Producto Interno Bruto, todo. Y ching, mano, ¿quién va a gobernar? ¿Uno de esos 6? No hay más, ¿verdad? Bueno, los gringos les fue peor con Trump. Sí, ya sé que eso es de los pentontos, ¿verdad? El decir, ay, bueno, pues a eso le fue peor. Infierno peñista. Hay un infierno peñista próximamente este 4 de junio. Si llega a perder del Mazo con quien sea, no con Delfina, con quien sea. En ese momento va a tener muchos problemas porque tiene que hacer un control de daños el presidente Peña. ¿Cuál es el problema de él? Un gabinete salpicado de corrupción. En ese momento pueden surgir muchas cosas, pueden pasar muchas cosas, pueden acontecer muchas cosas que no están previstas. Yo al PAN no le veo así la facilidad de que pueda llegar a la presidencia de la República, así como lo habían pintado Ricardo Anaya en un principio, porque pues Josefina no está en sus mejores momentos. Entonces, si Josefina no gana, pierde Ricardo Anaya. Y si pierde Ricardo Anaya, entonces ¿quién gana? ¿Gana Margarita Zavala porque Calderón la va a imponer? Ratavala no es, Rafael Moreno Valle con todo lo de los... ¿Cómo les dicen guacocholeros? ¿Cómo les dicen a las madres a los que se roban la gasolina? Bueno, pues él, Tony Gali y Diodoro Carrasco daban los permisos, hacían de la vista gorda para que ahí en las carreteras y en las autopistas se vendiera la gasolina a 7 pesos el litro. ¿Eh? Dijo, en la carretera de Tepeaca, Puebla, ahí estaban parados vendiendo la gasolina a 7 pesos y se hacían las filas. Nunca se percató, dice Rafael Moreno Valle que nunca se dio cuenta, no, pues a lo mejor porque siempre viaja en helicóptero o siempre viaja en avión o nunca está en el estado de Puebla. ¿Pero qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Va a ganar quién? Si gana Delfina, gana el PG. Yo lo veo muy difícil, yo veo muy complicado lo de López Obrador porque, pues, no creo que sea por ahí. Pero bueno, estamos en el 2017 y todos estaban apuntando hacia el 2018. Todo el mundo está hablando del 2018, todo el mundo está preocupado y ocupado por el 2018, cómo va a ser, cómo se va a llevar a cabo. Recuerden que los millennials son los que nacieron... Bueno, pues hasta que tienen hasta 36 años, pero el voto oculto lo tienen los Zetas. Los Zetas son los chavos de 18, 19, 20, 21 años. Que ellos dicen, ¿por qué vas a votar? ¿Qué te importa? Ese no es el voto indeciso. Voto indeciso es el mío que le digo, mira, no sé si estoy indeciso entre Morena o el PRD, o estoy indeciso entre el PAN y el PRI. ¿Me explico? El indeciso era muy fácil de captar, y eso lo decía Mitowski, lo decía Parametría. Pero en el caso de este voto oculto es muy complicado, porque estos chavos y estas chavas, ¿quién sabe qué vayan a hacer? Además, antes se hablaba de la credencial de elector para entrar al antro. Estos no, estos quieren la credencial de elector para votar. Esa es una gran diferencia. El día de hoy nos acompaña Agustín Uribe Rodríguez, del PRD. Agustín, mucho gusto, bienvenido. Gracias. Muy amable por la invitación. Y bueno, yo nada más quiero comentar, sí es cierto que el Estado de México, la elección 2017 tiene alguna referencia, pero 2017 no es, Estado de México no es México, es una referencia, es algo muy importante que se debe tomar en consideración, pero lo que salga en el Estado de México no necesariamente va a referenciar. Pero cambia los escenarios para el 2018. Ah, sí, claro. Los modifica. El hecho de que la izquierda... No es un laboratorio de pruebas, eso no. Sí que quede claro. Exacto. Pero el hecho de que la izquierda gane el Estado de México, obviamente, pues antepone y genera una perspectiva en la ciudadanía que permite que en 2018, obviamente, la tendencia se vaya hacia uno u otro, claro. Otro determinado partido. Un reclamo, Nino. ¿Qué? Los lunes es de partidos políticos, no es del Estado de México. Ajá.
¿no? Y aquí se habló, o sea, parece que el Estado de México empieza a ser el foco de todo. Digo, tranquilos, serenos, dirían muchos, ¿no? Hay que estar tranquilos. Yo creo que mucho de lo que tiene que entender la gente es que, claro, los partidos políticos... Yo creo que la libertad de expresión... Sí, sí, sí. Tienes que respetarla. Y si los partidos políticos infieren sobre las elecciones del Estado de México, es su programa de los partidos políticos. No tienen que ver, no tienen que hacerlo con una visión nacional. Es lo que ellos quieran. Aquí no es monotemático. Aquí tú hablas de lo que tú quieres. Bueno, entonces habría... ellos. Claro, claro. ¿Quieres hablar de Trump? Podemos hablar de Trump. ¿Quieres hablar del francés, no, que tiene 39 gente... años de edad y ganó las elecciones? No, hay gente que no vale la pena. Una de ellas es Trump. Ay, el francés, sí. El Trump. Y bueno, ganó la derecha más al centro, ¿no? Ganó Hollande. Ganó Hollande. Pero Hollande no hubiera podido ganar a Le Pen. No. Nunca. Y Le Pen perdió su segunda elección. Sí, pero le perdió con Chirac, su papá, y ella perdió en esta. Sí, pero ¿por qué la gente está votando por eso, por esos personajes? Porque se ha dejado de entender cuál es la filosofía y la ideología de cada uno de los partidos políticos, hacia dónde debemos de caminar, cuál es la ideología y la perspectiva política y económica que cada uno de los partidos políticos está defendiendo. Ese es el problema. Nos estamos dedicando a hablar de elecciones sin hablar de los programas que tiene cada partido político. Ahorita nosotros estamos hablando del TLC y los gringos están hablando de que no pueden dar crédito que hayan corrido al director del FBI. Eso es el cisma que se está viviendo en los Estados Unidos. También nos acompaña el día de hoy Hugo Venancio del Partido Acción Nacional. Hugo, mucho gusto, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Nino, muchas gracias. ¿Cómo les fue? Pues muy requete bien, diría la clásica. Muy requete bien, qué bueno. Sí, mira, la verdad es que... Oye, en ese segundo debate, estás como Jesucristo, sí, entre dimas y gestas. Estás entre dimas y gestas. Sí. Pero ya guardé mi cartera bien. Ay, qué grueso. Oigan, dijo. Nino, fíjate que lo que dice el compañero Uribe es muy importante. O sea, eso no es de gratis, ¿eh? Quiero decirte, completando la cifra que nos dabas hace un momento, ¿sabes desde cuándo no se daba el 6% de inflación en este país? Desde la crisis de 2009. ¿Y sabes desde cuándo la devaluación no era de tal magnitud como en la de 2009, este año, que llegó la devaluación al 47%? Es decir, el voto antisistema, que lo representa acá el señor que ganó en Francia, sí, porque tampoco se están resolviendo los problemas económicos más apremiantes, más básicos de la ciudadanía. Es el caso del Estado de México. Fíjate que acá, obviamente, el PRI está muy preocupado porque no está pasando del 30% de los sondeos de opinión pública. La intención del voto hacia el PRI no está pasando del 30% y no hay ningún gobernador que haya ganado con menos del 30%. Es decir, ese voto oculto que bien señalas adquiere una importancia relevante. ¿Para todos? Sí, por supuesto, pero es del 20%, de magnitudes de entre el 17 y el 20%, dependiendo del encuestador. Y ese voto oculto... ¿No viste la cuando... encuesta de 24 horas, del periódico 24 horas? No, ese estaba pagado por el PRI. Puta, 42 contra No, nomás ese. O 27, no, era la de 24 horas el periódico. Sí, sí. No, yo cuando vi primer lugar del Mazo con 44, dije, puta, pues se les pasó la lana, güey. Dieron de más. Está muy raro ese dato. Y Delfina en segundo lugar, ¿lo viste? ¿Lo viste? Con veintitantos dije, dos a uno. Dos por uno. La verdad es que no es creíble esas encuestas, pero lo que sí dicen las encuestas también, sí, lo que no le alcanzan a cucharear es lo demás, el resto de ¿Pero Josefina datos. Va en un tobogán? Dicen las encuestas que si no votaran por su partido, ¿por quién votarían? Por ejemplo, la encuesta del Universal, y dicen que Josefina. Y adquiere aquí una importancia primordial aquellos partidos y sus negativos. Es decir, el 40% de negativos tiene el PRI. Es decir, de esa piñata de 20 puntos que no están contestando, es poco creíble que se vayan a ir con el PRI. Por eso, y con las encuestas que están más cerradas de lo que las están publicando, creemos que todavía falta la mitad de la campaña. Entonces, como decían los clásicos amigos, el clásico lema de nuestros amigos los morenos, serénense, vamos a media campaña. ¿Por qué le dices morenos y ahí dice morena? Oye, de veras, ¿por qué no se ponen morenos? Porque te ves así como morenita mía, ¿no? Está padre, me deberías regalar una así. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Pero me llamo Nino, ya no me llamo Nezahualcóyotl. Te voy a poner Nino.
También nos acompaña el día de hoy Rosendo Marín, que no ha dejado de venir a todos los programas. Te vamos a dar un calendario. Dicen que en las tiendas anteriormente les daban a los clientes asiduos un calendario. Por favor, Nino. Bueno, en primer lugar, igual que todos, supongo, pues felicitar ¿te a... ¿Te gustó el debate? A las mamás antes de empezar. Ah, claro, claro. Invitar a las mamás, a quienes aún conviven con ella, participan con ella, ¿no? ¿Vive tu mamá? No, eso lo iba a mencionar. Que eso de, si tienes una madre todavía, da gracias, ¿no?, al Señor que te ha matado. Exactamente. Entonces, pues felicidades a todas las madres y a todos los que pueden convivir el día de hoy con ellas. Sí. Para entrar al asunto, a mí me parece que, como tú bien lo dices, el debate está muy atado como para que no se dañen, ¿no?, y para que no haya exabruptos. Es un debate de hace 25 años. ¿Eh? Y entonces eso me parece que impide llegar al fondo de las cosas, creo yo. ¿Y a quién le conviene? Pues mira, a final de cuentas, como tú lo dices, a nadie, porque a final de cuentas no se están expresando. Y tienes razón, había quienes tendrían que estar ya fuera del debate, como ocurre en algunos lugares donde las encuestas, ¿no? Lo lastimoso de este asunto es que las encuestas pues son muy diferenciadas. Todos queremos ser gringos. Mira los republicanos, arrancan con 15 y terminan con 4 o 5. Mira los demócratas, arrancan con 15 y terminan con 4 o 5. Se van saliendo, los van sacando. Y eso va permitiendo que se llegue... Que sea más rico el debate. Por un lado, y por la otra, también que se definan bien los programas, las propuestas. Y eso sería muy útil para todos. A mí me parece que, antes de señalar esa parte, a mí me parece que en el debate, por ejemplo, de ayer, sí, una buena cantidad de propuestas se empezaron a... ¿Quién sabe si las vayan a cumplir? Si es que llegaran. Pero lo que está claro es que hay como que un consenso en algunas áreas, lo cual no es tan malo en términos de reconocer que ya por lo menos en el diagnóstico puede haber algunas cosas. Eso en otras democracias podrían ayudar. Respecto a lo que preguntas, a mí lo negativo del asunto es la actitud, por ejemplo, del candidato del PRI, que llama a la desconfianza, al temor, cuando dice si gana Morena se va a devaluar el peso, cuando precisamente este régimen con Peña Nieto es uno de los que en los que se ha devaluado la moneda en mayor, ¿no?, que ha pasado del 12 y cacho a 13 pesos a los 20, ¿no? 22 claro, llegó. Y en el caso de la inflación, bueno, ya lo mencionaban, en unos momentos terribles, pues, ¿no? Y eso no denota sino la incapacidad económica o la visión. ¿Tú votarías por la candidata de Morena después de ver el debate? Sí, desde luego. Sí, ah, muy bien. Desde luego, porque además, por otras razones, o sea, en términos estrictos, es la corriente política que está atrayendo precisamente, con otros criterios y con otra visión, a la mayor cantidad de ciudadanos. Muy bien. También nos acompaña el día de hoy Liliana González, del Partido Revolucionario Institucional. Liliana, mucho gusto, bienvenida. Gracias, querido Nino. ¿Cómo viste todo? Bien, bueno, también primero quiero felicitar a todas las madres, las que nos escuchan, las que nos ven, también la mía. Algo que aprendí con mi madre es que el ejemplo es una orden en silencio. Hay muchos grandes seres por estas eso grandes está padre. Mujeres. A ver, repítelo. Eso me que gusta. El ejemplo es una orden en silencio. Padre. Y es, yo creo que con eso deberíamos de ir todos los ciudadanos. El ejemplo es una orden en silencio. Todos deberíamos de preocuparnos por nuestro entorno y tratar de ser mejores, independientemente de los partidos políticos. También reitero mi felicitación por tu cumpleaños. Ay, muchas gracias. Bueno, hay algo muy lamentable. Sucedió el viernes pasado un intento de asalto a nuestro partido, en el área de gestión social del PRI, en Nezahualcóyotl, sí, y desafortunadamente fallecieron 4 policías y un empleado. Esto no debe de ocurrir. El debate de ideas es válido, el no coincidir es válido, pero ya llegar a estos límites no está bien, así como también hemos denostado el que le hayan puesto una corona a AMLO. O sea, muchas situaciones no se deben de dar en este momento. Eso es lo lamentable, porque si alguien está llamando al temor, a la violencia, pues ese alguien es alguien que se cree un mesías, ¿no? Los tres temas que se vieron ¿López Obrador? Sí, Andrés Manuel López Obrador.
Ya sabes que si no se van con él, pues están en contra de él y es la única opción. Entonces, quien está haciendo esa división de la ciudadanía son ellos mismos. Respecto al debate de ayer, bueno, se trataron tres temas. El primero fue economía y empleo, el otro desarrollo sustentable y el siguiente fue educación y salud. Nosotros vimos a un candidato, en este caso Alfredo del Mazo, más contundente, más claro, y la verdad es que las propuestas que ha hecho no han variado, ha seguido manteniendo el eje de todo su plan de campaña. Sin embargo, por ejemplo, te puedo hablar de Delfina. Delfina hace poco había dicho que no iba a parar el aeropuerto. Y ahora resulta que Andrés Manuel ya dijo que sí, que lo para, ¿no? También Delfina había dicho que no podía emitir una opinión respecto a los matrimonios igualitarios, respecto al aborto, y resulta que ya le pasaron la tarjetita, ya le dijeron que sí, y entonces ahora sí los apoya, ¿no? Eso es contraproducente para Alfredo, por lo que declaró, ¿no? Sí, por supuesto. Y aparte es otra cosa, ella dice hoy sí, el Mesías mañana dice no. Entonces, ¿a quién le vamos a creer, no? ¿A quién le vamos a creer? ¿Quién va a gobernar efectivamente? Entonces, yo la verdad veo muy mala propuesta por parte de Delfina. Sigo insistiendo, no sabe gobernar. Sigo insistiendo, la siguen utilizando. Sigue siendo un títere y quimera de Higinio y de toda su comparsa. Ay, de Higinio. ¿Y del hermano Higinio? Ah, no, de Higinio, de Horacio y del diputado Paco. Que quiero decirte que el diputado el año pasado tuvo 22 ausencias justificadas. Pues el de los más flojos y así flojo, llama, ¿no? ¿No? Sí, así dijo. También nos acompaña del Partido Acción Nacional Marisela Gastelum. Marisela, mucho gusto, bienvenida Marisela. Gracias, Nina, buenos días. Cuéntame. Estoy muy preocupada. Yo también. Realmente preocupada porque el PRI, el candidato del PRI ha hecho señalamientos muy categóricos y con todo respeto los acabo de volver a escuchar. Primero dicen, el día de ayer, que Delfina no está capacitada y en el debate anterior dijeron que Josefina no tenía la capacidad para gobernar. Y me preocupa no solamente como miembro del Partido Acción Nacional, sino también como mujer, porque este es un claro señalamiento de violencia política, de misoginia política, claro. ¿En base al parámetro de quién podemos señalar, aprobar o denegar quién tiene las aptitudes para gobernar? No solamente tenemos ese problema gravísimo, sino que vimos cómo el PRI reunió a un grupo de mujeres de funcionarias que se prestaron para hacer una rueda de prensa y atacar a ambas candidatas, Delfina y Josefina, e incluso Teresa Castel, que bueno, hay quienes defienden que puede ser priista, pero eso no es el tema de discusión. Sí, le pasaron en las redes las fotos. Claro, ¿no? pero ella puede ser priista, claro. Ese no es el problema. El problema es que probablemente Alfredo del Mazo no ha releído la Constitución del artículo 38 y el 71 de los derechos políticos de cualquier persona a votar y a ser votado. Independientemente, oye Marisela, pero tú eres del PAN, claro, pero las mujeres se tienen que preocupar de que un candidato haga este señalamiento, porque claro, para eso está el salario rosa, ¿no? Tú no te dediques a la política, mujer, no te apures, no salgas de tu casa, te vamos a estar manteniendo un ratito. Y esto lo con 800, que es una burla y una ofensa al crecimiento y al empoderamiento de la mujer, e incluso a las nuevas reformas en materia política electoral que promueven la participación de las mujeres. Entonces, hay un doble discurso. Y concluyo con esto del doble discurso, porque también cometí un error que le va a costar seguramente la gubernatura. Hay una regla en debate político que es que el puntero no ataca. El puntero no ataca, punto. ¿Para qué? Si va siendo puntero, ¿no? Y Alfredo del Mazo no solamente ataca, lo hace sin argumentos, lo hace de forma ya con su cajita, ¿no? De a ver, para ti me prepararon. Y entonces queda claro que no es el puntero. Si es que alguna vez lo fue, ya no lo es. Pero sobre toda la campaña. El puntero flota. Los otros tienen que ir contra el puntero, no entre ellos mismos a estarse tiroteando. Yo cuando vi cómo habían sido los ataques decía, es que tenían que ir contra el puntero. Pero hay algo más, más preocupante de fondo, Nino, y es, reitero y puntualizo, porque es importantísimo que las mujeres lo entiendan y también los hombres que están entendiendo el tema de la paridad de género, del empoderamiento, que no es un feminazismo exacerbado, claro. No, la participación de la política de la mujer va más allá, no es un tema de verdad, no es feminazismo, es algo de verdad que merece atención, porque tenemos a un candidato
que no solamente en su discurso es misógino, en sus actitudes y en sus propuestas, reitero, la política pública, el salario rosa. El salario rosa es por mucho una política pública mal encausada, totalmente misógina, porque como decía mi compañero muy bien, con 800 pesos, tú tranquilo, ¿no? Yo no quiero, decía mi compañera que me antecedió en una sola palabra, hubo un intento de asalto en Nezahualcóyotl y aseveró que puede haber sido de un partido político. Viene otra afirmación categórica que es de mucho riesgo, porque no tenemos las pruebas y eso se llama inseguridad. No, y hay mucha eso. Inseguridad. Dije que había sido el ataque hacia nuestro partido, pon atención. Sí, no, te cito textualmente. Tuvimos un intento de asalto en Ciudad de Nezahualcóyotl de otros actores políticos y es bien importante, por último, termino. No, ella señaló, hoy Delfina dice que sí y el... ¿Cuáles fueron tus palabras, Alfredo, de Andrés Manuel López Obrador? El Mesías, gracias. Y el Mesías dice que no. ¿A quién le vamos a creer? Bueno, hay que tener mucho cuidado porque volvemos, hay que respetar, no solamente porque sea mujer, no. Respetar al que ocupa el cargo político, como exigimos el respeto a Josefina, a Delfina, a la propia Teresa Castel, a los propios candidatos, porque entonces hablan de sueldo rosa, de salario rosa, pero entonces digo que ay, ¿a quién le voy a hacer caso, hombre? Si tú estás andando de monigote. No, vuelvo a lo mismo. Tenemos. Era Nino, con todo respeto. Era un ejemplificar el comentario. Pero el salario rosa, gracias, es de verdad una política. Hay que ser solidarios y sororidarios. Pero respondiendo a tu pregunta, Nino, si me lo permites, creo que el salario rosa es una política dispara, una política pública mal encaminada. No queremos un salario rosa, señor. Queremos condiciones igualitarias de crecimiento económico parejas. ¿Quién va a ganar? Parejas. ¿Quién va a ganar? Josefina Vázquez Mota. ¿Por qué? Porque el que no haya habido una alianza previa, de ahí no se sigue que no pueda haber una alianza de facto de entre todos los actores para sacar al PRI. Muy bien. Alonso Tamés. Estoy muy bien en el PAN, amigo. Muchas gracias. Hola, Nino, muchas gracias. ¡Felicidades! Muchas gracias, igualmente. Feliz cumpleaños. Igual que tengan todas las madres de... Por alusiones ya, de todo. Un excelente Día de las Madres. Mira... De madres. A ver, mira, yo creo que era previsible ver ayer, Nino, que... Este es mi Pepe Grillo, ¿cómo friega? Era previsible ver que ayer atacaran a Alfredo del Mazo. Lo mismo estamos viendo en esta mesa. Veamos cómo se están centrando los ataques. Mira, tenemos aquí el promedio de las encuestas. El Universal, Heraldo de México, La Razón y El Financiero, los cuatro en las últimas, ponen a Alfredo del Mazo en primer lugar. Y el promedio está en 25.69 y en segundo lugar Delfina con 22.52. Entonces, en el promedio de estas cuatro encuestas se tiene aún un primer lugar, yo diría, sólido. Entonces, entiendo que era previsible que lo atacaran. Yo vi a un Alfredo del Mazo más propositivo que en el otro debate. El otro debate creo que él se defendió más. Ahorita creo que solo fue a reiterar el tema de lo de Delfina, que aún es preocupante. ¿Qué es preocupante? El tema de lo del el diezmo que le pedía a los funcionarios de Texcoco, eso, o sea, sí, en el aire no se ha resuelto, como si, digo, hubiera desaparecido el tema. Entonces, claramente es a decir que este tema es algo de, no sé, violencia política o un tema de misoginia, digo, creo que no es por ahí. O sea, creo que lo que se debate, sobre todo entre los dos punteros, es que un proyecto representa experiencia y otro proyecto representa ocurrencias. Entonces, eso es creo que lo que trata transmitir Alfredo del Mazo. Yo no veo que deliberadamente procure fomentar un tema de misoginia o algo así. Para se me hace nada. Un poco paranoico esa visión. ¿Cuál es el tema? A mí, ¿qué me preocupó muchísimo, Nino? Bien. Y te lo digo en términos de empleo para el poniente del Estado de México y los municipios cercanos al municipio de Texcoco y ahí. A ver, el tema del aeropuerto, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, detenerlo es una injusticia terrible para los habitantes del Estado de México que viven en el poniente del Estado. ¿Por qué? Porque va a afectar directamente la generación de empleos. O sea, no tiene una justificación, o que nos diga cuál es la justificación para detener una obra de tal magnitud que va a beneficiar a las personas a las que les está pidiendo el voto. O sea, eso se me hace sumamente grave, algo totalmente arbitrario que no está ni siquiera bien aclarado. Y bueno,
Creo que es importante que la ciudadanía se dé cuenta que más allá del discurso de partidos, porque obviamente Alfredo del Mazo lo ha dicho en reiteradas ocasiones, la gente está enojada con el sistema de partidos, con el PRI, con el PAN, es real, con Morena, bueno, acabamos de ver este tema. Entonces, hay que entender que hay que votar por la persona, por la experiencia y por la capacidad. No digo que las otras contendientes no tengan la capacidad, pero genuinamente creo que tiene más experiencia Alfredo que Josefina. Lo que estaban platicando, o Alfredo que Delfina Gómez. Sí, que tenía que explotar el puntero. Podía atacar a Delfina, pero no a los demás, porque con ella está compitiendo ya directamente, ¿no? No, y nos queda claro pero también a nosotros. Los otros tenían que pegarle a Del Mazo. Todos, porque tenían que ir por el líder. Sí, claro. ¿Me explico? Mm. Entonces, todas las estrategias seguramente estratégicamente estaban de esa forma y de esa manera. Vamos contra Del Mazo. Porque si se van a pelear las izquierdas entre sí, se están diluyendo. Si se está peleando el Partido de Acción Nacional, ¿con quién? Pues tiene que pelearse con Del Mazo, que es el puntero. Claro. ¿Me explico? Pues que todavía siguen. Ay, sí, hombre, si sigue el PRD, Moisés Sánchez del PRD, Moisés, mucho gusto. Gracias, Nino, gracias por la invitación nuevamente. Y ahí van, ¿no? Eso dijo hace un mes. Oye, sí, que ahí van nadando de a muertito, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Muchas gracias y de igual manera me felicita a las madres. A eso voy, Nino, a eso voy. Felicidades a ti por tu cumpleaños, igual aquí al compañero, muchas felicidades. Regalo, no traigo, pero propuestas y ideas aquí traigo. Debate. Igual me sumo al comentario de las compañeras, felicitar a las mamás, felicitar por supuesto a mi mamá que el 23 de mayo cumple 85 años. Madre, ¿y cómo está? ¿Bien? Muy bien. Ah, qué bueno. Muy bien, eso muchas gracias. Importante. Y además... ¡Felicidades, señora! ¿Cómo gracias. Se llama tu mami? Mariana. Doña muchas Mariana, gracias. Un beso. Muchas gracias. Y nos está viendo. Yo creo que el Estado de México trae de cola una estela de corrupción, de impunidad, de todo un atraso en un esquema político, económico, social. Y felicitar a las mamás, por supuesto que es algo bonito, pero hay mamás que vienen sufriendo desaparición de sus hijas. Hay mamás que han venido sufriendo feminicidios por parte de sus hijas. El día de ayer se genera el feminicidio 93 en la entidad, tan solo en este año. Yo creo que es una parte muy importante que nosotros debatamos aquí. Por supuesto, el debate de ayer, yo también estoy completamente de acuerdo, es un debate que no generó mucha expectativa. A nadie, ¿verdad? Además, no le favorece a nadie. Además, coincido con algunas compañeras y compañeros en donde falta mucho estudio por la ciencia política en algunas compañeras y compañeros de este sistema de partidos, sistema político, y eso es lo que genera precisamente un desconcierto en este tipo de debates, ¿no? El formato, obviamente, pues es un formato muy deslucido, es un formato en donde no puedes plantear... Nació hace 25 años. Es caduco. No había redes en ese entonces. Es caduco, efectivamente. Y hoy, precisamente, un debate de esta naturaleza, que las redes sociales permiten conocer y entender las ideas de cada una de las candidatas y candidatos, pues yo creo que nos quedamos todavía más atónitos, ¿no? Por no entender realmente qué es lo que proponen. La entidad está realmente en muy malas condiciones y me refiero a esta de estela de luz y corrupción que trae la impunidad. Erubiel fue presidente municipal en Ecatepec y es el municipio más inseguro del país. Entonces yo creo que más allá del debate, de la propuesta, yo creo que deben converger ideas que tengan que ver con la propuesta de resolver todo este tema de inseguridad que se vive en la entidad y no escuchamos ninguna. No hemos escuchado, bueno, yo sí escuché y recientemente se publicó en unos diarios que el candidato del PRI dice que está a favor de la vida, ¿no? Por supuesto, y él se refiere al aborto. Pero ¿qué pasa con el tema de los feminicidios? ¿Qué pasa con el tema de las mujeres que siguen siendo violentadas en la entidad? ¿Y qué pasa con los 11 municipios que no ha resuelto ningún problema con la alerta a violencia de género? Entonces yo creo que para debatir en esta mesa, por supuesto que yo creo que hay más idea que en el debate que vimos ayer, pero estamos consumando ya en los próximos días para el 4 de junio una incertidumbre muy grande. No sabemos realmente qué es lo que va a suceder, pero lo que sí sabemos es que el PRI no va a ganar esta elección del 4 de junio. ¿Declina Cepeda? No. No te pregunté. No sabemos.
No sabemos. Yo creo que lo importante es que hay. No, me refiero a que no sabemos precisamente porque viene repuntando. Es decir, desde que inicia el proceso, Juan Cepeda viene hacia arriba. Entonces yo creo que es algo muy importante y aquí en la mesa se dijo hace un rato, vamos a ganar. Muy bien. También nos acompaña el día de hoy Ariel Juárez Rodríguez Morena. Ariel, mucho gusto y bienvenido. Gracias, Nino. Una felicitación a mis compañeros, tanto a ti como al de la mesa, al representante del PRI, por su cumpleaños. Una felicitación también a todas las madres del país, en especial a mi madre, que la tengo un poco delicada de salud. Seguramente me estará viendo y espero que le siga echando muchas ganas. Un debate, obviamente, es parte de todo lo que es una campaña de estrategia de propuesta, que bien lo dices, son 25 años que está establecido, porque es un plan, un programa tan acartonado que solo ha ayudado a los candidatos oficiales. Recordemos que en este país solamente ha habido dos partidos gobernando este país y ahí están los resultados. Es triste, sí, saber lo que pasa. Más allá, fíjense, de los asaltos, de lo que pasó en la oficina, ¿saben qué es lo más lamentable? Que se quieren colgar una situación de desgracia de los policías municipales que fallecieron y decir, es que atacaron, no se vale que ataquen la oficina, en lugar de decir, no se vale que asesinen de la manera en que asesinaron a los policías municipales de Nesa, donde había, por cierto, una mujer. Lo lamentable es que se utilice precisamente ese tipo de espacios para pagarles a sus activistas. Eso está... ¿Presentaron a los parientes de uno de los policías? Ay, no sabes qué dramático. No, qué fuerte. Dramático, porque dice, me despedí de él cuando se iba a trabajar y ya nunca regresó. No, se te hace un nudo. No, es terrible y lamentable, desde luego. Y mis condolencias para los familiares de los policías y los civiles que cayeron en ese hecho tan lamentable, que desde luego hubo un pitazo de que en esa oficina se iba a pagar una cantidad enorme de dinero que no se ha querido reconocer por parte de ustedes. ¿Es cierto o no es cierto? Así es, ¿no? Claro que es cierto. Claro que es cierto. Porque has sabido de la tarjeta que están entregando de manera abierta por parte de Banorte, pero también de cómo se ha llamado a los ciudadanos para condicionarles apoyos sociales, otorgarles dinero. Hasta 3,000 pesos, hasta 3,000 pesos por voto el día de la elección y tiende a subir a 6,000 pesos por voto el día de la elección. ¿Qué es lo que no se menciona tampoco? La segunda regidora de Iztapaluca, Virginia García Vidal, en una llamada que se filtra a uno de los comerciantes de Iztapaluca, le pide 300 credenciales de elector, si no, va a empezar con multas de 500 pesos a cada uno de los comerciantes. ¿Y sabes qué es eso? Atentar contra la gente que se gana el dinero de manera honrada. Si hay tianguis, es porque hay una situación que eso lo resuelva la Auditoría Superior de la Federación, el OSFEM, el órgano fiscal. Pero si hablamos de corrupción, ¿qué tiene que ver? Porque de ahí es desde donde están financiando a Del Mazo. 1,600 millones de esas obras que dicen, como el aeropuerto. Ajá, que ya se demostró que no se requiere gastar la cantidad millonaria que ustedes están planteando con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. OHL, tan solo con el circuito exterior mexiquense y el viaducto elevado están pactados más de 90,000 millones, pero eso les ha servido para estar financiando sus campañas. Y hay una denuncia que hicieron los de Ahora, Alfredo Figueroa, que estuvo ayer con Aristegui Noticias, hicieron una conferencia de prensa inclusive, demuestran cómo inclusive el actual candidato a la gobernatura del PRI, Alfredo Del Mazo, otorgó casi a su salida un crédito de cerca de 2,000 millones de pesos a OHL. Entonces, ¿por qué razón Delfina, no Andrés Manuel, Delfina dice, voy a cancelar el asunto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México porque es una mega obra, pero de corrupción? O sea, no les basta con lo que ya hicieron en el del segundo piso del Estado de México y el circuito exterior mexiquense, que por cierto, pactaron un incremento, con esto concluyo, de que en el 2015 y 2017 solamente se iba a incrementar en un 4% lo que le cuesta al ciudadano trasladarse, y en los siguientes años subsecuentes
el 6%, y de ahí es de donde obtiene su financiamiento ilícito. Ese es el verdadero rostro de Del Mazo, el corrupto mayor, junto con Arturo Montiel, junto con Erubiel Ávila, en el Estado de México. La verdad es que es muy lastimoso, pues, y de preocupación, y no. Un robo a la candidata de Delfina, ¿no? Una camioneta. Un asalto, ¿no? A una camioneta también que transportaba propaganda y otros enseres del PAN. En un asalto a una oficina del Partido Revolucionario Institucional en Ciudad de Nezahualcóyotl, en donde los policías municipales, gente de Ciudad de Nezahualcóyotl, atiende el llamado, llega en un tiempo perentorio y son asesinados. La pregunta es, ¿por qué llegaron estos asaltantes a esa casa? ¿Qué había en esa casa que les llamó tanto la atención? A un comando, porque no fueron dos personas, era un comando armado. En las redes dicen que había dinero en efectivo. En las redes, ¿no? Y curiosamente, el Partido Revolucionario Institucional no ha explicado. Ellos dicen que había una capacitación. Digo, yo no creo que un comando armado llegue a robarse plumas, celulares, agendas o material didáctico. La verdad, en el caso de nosotros estamos muy preocupados y hacemos un llamado y un exhorto a que estos pequeños indicios de violencia que se están enlazando a cuestiones de carácter electoral, o sea, robos, asaltos y ahora estos asesinatos, este robo por este comando, o sea, nosotros sí hacemos un llamado a no escalar la violencia, que es el único método que tiene el sistema, y hablemosle de manera directa, el sistema político ha utilizado el sistema de generar violencia, generar miedo para que la gente no salga a votar. Para que la gente para que la gente no salga a votar. Hacemos un llamado a la gente a que el día 4 de junio salga a hacer una fiesta electoral, a hacer un llamado a que salgan las familias a ir a votar, a poner el voto, importando, y en eso creo que hemos estado muchos aquí en la mesa de acuerdo. Les den lo que les den, hagan lo que hagan, deben. No, ¿qué pasó? No, pues así dijeron. No. Hagan que suceda. Voten por Cepeda. Ah, bueno. No, entonces, sí es preocupante. Sí es preocupante, ¿no? Muy bien. A ver, ¿por qué vamos a decir? En realidad va así. Agarra lo que te dan, pero vota por el PAN. Ya ves, así sí rima. Fíjense que quiero comentar que lo que no puedo estar de acuerdo con lo que dice el representante del Partido Revolucionario Institucional, el compañero Alonso, compañero de este panel, porque cita justamente los instrumentos de medición de dos encuestas que se publicaron en El Financiero y en El Universal. A ver, ¿cuál? Solamente, fíjese que en el año 2012, El Universal fue el periódico, El Financiero fue el periódico que difundió la encuesta más errónea de ese año. No, Milenio estuvo en primero. No, fue en segundo, Milenio. Ah, bien, segundo. Fíjense, el resultado fue Josefina Vázquez Mota 26%, Peña Nieto 39% y AMLO 32%. Mm. La encuesta del Financiero, con 2000 casos, o sea, era una encuesta robusta que no tenía entonces posibilidad de irse más del 2.5%, más o menos, ¿verdad? Fíjense que en el caso de Peña Nieto le puso más 8, ¿verdad?, en su encuesta, y en el caso de Andrés Manuel le puso menos 5. En ese debate de Nelife, estaba el compañero Acosta Naranjo por parte del PRD y su servidor por parte de Acción Nacional, y les dijimos que pues era muy conveniente que se equivocaran 50 veces porque sus encuestas las cobraban de $1,000,000, y entonces equivocarse 50 veces era muy benéfico. Fíjense que esa encuesta que publicó El Financiero, pues vean el margen de error, fue la peor. Pero luego después viene Milenio, que bien señalas tú, Nino, y en tercer lugar, con un margen de error significativo también, y también con 2000 encuestas. Milenio tenía la de Líbano Sáenz y la cancelaron ahí. Ahí determinaron que ya no iban a continuar. No era bueno, creo, ¿sí?, que sí tiene razón. La de Líbano. Y después era el secretario particular de Cedillo. Sí, sí. Era Geaiza. Esa es de Reyes Heroles. Pero la de Líbano era la de Beltrán Ulises y Asociados. No, esa es de Excelsior. Esa es de Excelsior. Bueno, que sea. El tema es que... Pero Geaiza sí es de ellos. Tienes razón. Sí.
Y entonces Alonso dice que el Universal también da por ganador, pues también lo dio por ganador al PRI en el 2012 con más de 6 puntos sobre el resultado final de la elección, y Andrés Manuel lo puso con menos 5 puntos porcentuales. Es decir, no, Alonso, no cites instrumentos de medición que han probado su ineficacia por falsos. Con 2000 encuestas no podían estar más de 2 puntos de diferencia del margen de error, y estos cuates se fueron se pasaron de la lista de listos con el cuchareo. No puede ser. ¿Alguna gana Josefina Vázquez Mota? No, en ninguna. En ninguna. No gana. Bueno, pero estamos argumentando aquí que no gana. El 20% en ese momento no es el voto oculto. Todavía no decide su voto. Y el año pasado, en siete de las elecciones, ese 20% sí votó a favor de Acción Nacional. Cuando lo de Manlio, no, porque Manlio salió a decir, voy 12-12, y después le dijeron, no, bájale. Entonces dijo Manlio, y lo dijo. Salgámosle una justita. No, espérame, 9-12. Y todo el mundo se la creyó, ¿eh? Pero nunca perdieron, nunca pensaron que se iban a quedar con 5 nada más. Así es. Pero nada más para concluir, tampoco puedo estar de acuerdo con el compañero Juárez cuando señala que este es un asunto de los FEM, que lo del 10% del moche de Texcoco, que es un asunto de los FEM. No, Ariel. Texcoco. ¿Cómo? Ok, como gustes. El tema es que ese 10% no puede estar en el OSFEM. Desde la vez pasada les prometí que íbamos a denunciar penalmente por peculado electoral, porque es un delito perfectamente tipificado en la ley, y está ya la denuncia interpuesta. En el caso de lo que nos imputaban a nosotros, del caso de los 900 millones. ¡Mil! Ya no le bajes. Agarro mil millones. No le bajes, cabrón. Bueno, es de esa cantidad, la que gustes. Ahí, ciertamente, la autoridad ya señaló que no hay delito que perseguir. Por favor, entonces seamos congruentes. ¿Estamos a favor de la ley o no? ¡Rosendo! Ya, todos. Mira, a mí me parece que, a diferencia de lo que muchos suponen, yo más bien creo que el uso de las encuestas es en función de determinadas estrategias. Es absurdo pensar que un método científico se equivoque. Es evidente que la publicidad que se hace de las encuestas de acuerdo a los contendientes son los números, y evidentemente de esa manera es muy fácil equivocarse. ¿Por qué? Porque el que pretende ganar se dice ganador aunque en la encuesta se diga otra cosa. Un ejemplo, en la encuesta de Reforma, por ejemplo, ¿no?, donde están prácticamente empatados. Y me parece absurdo porque en la misma encuesta se señala que el 80% de la gente está por un cambio. Ese fue un error del Reforma, que lo ponen abajo de donde está la encuesta. Yo también lo leí. Y entonces, y la otra, pero dice, es decir, y luego la otra es que dice en contra de directamente del PRI. Un poco en el 50%. Sí. Entonces es absurdo suponer que de los restantes, el 30% vaya a votar. Es obvio que hay una presión del gobierno, es obvio que hay una revisión ahí, y es obvio que no pueden distorsionar los resultados. Entonces, basándome en esa parte, en términos de todas las encuestas, porque todas las encuestas lo reflejan, hay una evidente necesidad de la sociedad del Estado de México por un cambio. Y entonces, por eso, nosotros, en general, hemos llamado a que la gente lo reflexione, porque podemos, con nuestro voto, para darle utilidad a nuestro voto, lograr acabar con 88 años de con este régimen, ¿no? Para instalar uno nuevo, más democrático, encabezado por la profesora Delfina. Ese es el llamado que creo que se está reflejando en las encuestas y que se va a manifestar el 4 de junio. Por respeto a Marisela, no voy a decir que el Mesías mencionó, para que no vaya a salir con que yo también le estoy dando al Mesías. Pero ¿cómo es posible que él diga? No, por respeto a él. ¿Cómo es posible que él diga? No, con respeto a él. ¿Cómo es posible? ¿Sabes qué me puso él en el Paseo de la Reforma? Ninguno Canón es una mierda. O sea, que digo, el que se lleva, se lleva. Bueno, el güey que... Bueno, entonces lo puso Fernández Noroña. Ya, te lo pongo más fácil. Es independiente. Pero tú no eres él, amigo. Yo soy Ninón Canón. Exactamente. La mierda puede ser él. A ver, nada más regresando a eso. Dice, yo voy a creer en la encuesta, si... Perdón, en la elección, si esta
es correcta. Yo dije, chingado, ¿y cómo le vas a ver si es correcta? ¿O quién va a calificar? ¿Quién va a calificar si es buena, si es correcta? No, pues están las instancias electorales para demostrar. Bueno, pero si el Instituto Electoral del Estado de México dice, ganó Del Mazo, él va a decir, no, y judicializo, porque no estoy de acuerdo. Pues no estoy de acuerdo con el resultado. No. Él lo dijo, no, lo declaró. Expresó de esa manera. Lo declaró, sí o no. Expresó y hizo el llamado. Y como el llamado que hemos escuchado aquí, el llamado es... Tenemos que disminuir ese es el punto. O sea, el fondo del asunto es que demos en el resultado otro, si la elección es libia. Es cambiar el comportamiento, modificar las formas de actuar para que se lleven a cabo de la mejor forma. Ese es el fondo. Digo que el resultado, ese es el fondo, es lo que él quiso decir, puta, pues entonces corrígele al Mesías su texto, porque él dice que de acuerdo con el resultado, él va a creer en el resultado siempre y cuando sean ciertos. Eso dije, puta, ¿y quién es él para estar corrigiendo? Pri. Ay, Nino. Lo peor que puede suceder es que este odio que tiene la gente, este odio visceral, que nuestra sociedad, que este mismo odio les provoque ceguera, tanto que permitan escuchar el canto de las sirenas, seguirlos pensando que ellos tienen la varita de la honradez y de todo. ¿El odio a quién? A los partidos políticos. No. El odio a los partidos políticos. Que los demás. ¿Entonces partidos, el odio a quién? Que los demás partidos se han encargado de hacerlo hacia el PRI, pero quiero decirte que sus partidos han sido de gente que salió del PRI y gente que también ha militado con el Partido Revolucionario Institucional. Aquí no es culpa de un partido, es culpa de todos. Todos los partidos políticos. Hay quienes tienen la responsabilidad y son ustedes los que están gobernando. Por ejemplo, no se quiten la responsabilidad. Andrés Manuel López Obrador. O sea, eso es lo peor que puede suceder. Ahora, respecto a lo que decía, sí es violencia de género. Respecto a lo que decían... Tienes razón, ya estoy de acuerdo contigo. Respecto a lo que decían... De que Jorge Carlos había apoyado al PAN, ¿no? Lo que pasa es que cada quien ha... encontrado esas partes en donde las mentiras han pululado y lo que ha declarado el PAN, a lo cual ya presentó una denuncia, pues también el PRI está presentando otra denuncia. Jorge Carlos Ramírez Marín, nuestro representante del Partido Revolucionario Institucional ante el INE, ya le pidió a la unidad de fiscalización investigar los gastos de Morena desde el 10 de junio del año 2016, en donde de Delfina fue nombrada como promotora de la soberanía nacional. Ella realizó 141 eventos. Esto es incurrir en actos anticipados de campaña. Pero fueron actos anticipados de campaña. Lo hizo con quiero saber si lo hizo con recursos de procedencia ilícita y otra cosa. Quiero saber, es muy fácil señalar. Estoy haciendo una pregunta, no estoy, quiero saber, y otra situación, ya en otras elecciones, Nino, a los que fueron promotores de la soberanía nacional, el Instituto Electoral de ese estado lo hizo como actos anticipados de campaña y quiero decirte que se bajaron esas candidaturas. Marisela, Partido Acción Nacional, ¿estás de acuerdo con Roberto? Y es un criterio de tribunal. Marisela. Y me permites otra cosa, ¿no? Marisela. Veo que a Marisela le encantan las leyes. Quiero decirte una cosa, estimada Marisela. Y ya me estoy leyendo la Constitución. Sí. Ya. No. Según el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 222, habla del deber de denunciar. En este debate, la candidata Josefina Vázquez Mota dijo que todo mundo los estaban vulnerando, que los estaban amenazando. Si ella tiene esa firme convicción y esos datos de que están amenazando, que lo demuestre, pero aparte, es un delito que ella no es. Marisela, por favor, participa, ¿no? Después interactúas. Con todo gusto, tranquila Lili, estamos debatiendo tranquilos. Muy bien.
Vamos a... Estamos chupando tranquilos. Quiero... Quiero señalar... Pasó, Sereno Moreno. Claro. Tenemos otro problema. ¿Otro? Otro. No, tenemos muchos. Uy, no acabamos. Primero, no, y precisamente para eso es el debate, para sí. tratar de dirimirlos. Bueno, las encuestas, el ser políticos no nos convierte en expertos de la ciencia política. Claro. Uno punto y uno. El leer encuestas no nos convierte en especialistas en comunicación y análisis político. Claro. Si bien es cierto que la mayoría percibimos encuestas, hay que recordar que las encuestas fallan por ser, como bien decía, no solamente ciencias, pero también son ciencias aplicadas en casos concretos o diferentes. Las encuestas de hace un año decían que Javier Corral iba 20 puntos abajo y hoy Javier Corral es gobernador. Las encuestas decían que Veracruz era imposible que lo perdiera el Revolucionario Institucional. Y Morena y Acción Nacional tuvieron un duelo de titanes en la última recta. Y Quintana Roo decía que Carlos Joaquín ni de broma ganaba. Ni de broma iba a ganar, y Aguascalientes que ganaba la señora Lorena. Y podríamos poner una infinidad de casos nacionales e internacionales. Entonces, basar una opinión política en una encuesta es probablemente equivocarse. Pero el segundo error que veo aquí es que también adelantamos el resultado basado en una encuesta. Y aquí hay un error también de interpretación, porque nadie de los aquí presentes somos nuevos en la política y sabemos que en política todo puede cambiar. Alguien, el puntero incluso, o la puntera, puede cometer un error, él o ella. Las pelotas, podríamos citar infinidad de ejemplos, dos días antes de la elección. Y la se le cae la elección. Y se le cae la elección. Hoy por hoy, en el Estado de México, no hay nada para nadie. Decía mi compañero. A ver, nada para nadie. Estás nada hablando de 3-3 o de 4-4. Hablo. Espérate. Hablo de 4-4. Hablo de 4-4. No le hagas decir lo que tú quieres. No, señor, es lo que yo considero. Machista. Y lo voy a defender. No, y lo voy a defender de la siguiente forma, Nino. Es una elección, de hecho, no de 4-4, es una elección de 6-6, punto. Independientemente... Ay, ahora sí que te crea quién, no, yo no te El creo. PRD hay que reconocer en toda la amplitud y el respeto de la opinión pública que el PRD creció, que hizo un muy buen debate en una primera ronda, respetuoso, creo que hay que reconocerlo. Decía mi compañero... que entonces, genuinamente, Isidro... perdón, no, Alfredo ya lo Mazo, corrieron. Si no hubiera sido así, ya lo corrieron. Alfredo del Mazo sería el mejor capacitado para gobernar. Repito, es una afirmación categórica que no puede ser probada. Luego entonces, si hablamos de seguridad, hubo quizá otros ejemplos en el debate que mostraron otro tipo de gráficas. Entonces, demos encuestas un poco más tangibles y no solamente aleatorias. Termino, Nino, porque por último con esta idea puntual. La necesidad del cambio es imperante en el Estado de México, no porque lo diga el PRD, Morena o el PAN, sino más allá de Sartori y Duverger, hay autores que defienden que si un partido político se perpetúa en el poder tanto tiempo, se vuelve corrupto y corruptor y permea esa corrupción en todas las instituciones. El Estado de México necesita cambiar. Es imperante que haya un cambio y esos 8 de cada 10 mexiquenses lo queremos y lo va a ver. Gracias, Nino. Yo estoy de acuerdo contigo. Vicente Fox, la primera entrevista que da la televisión me la da a mí. Y en esa primera entrevista habla de la alternancia, que es la única forma de terminar con la corrupción. Claro. Llegó y continuó con la corrupción. Yo no vi la alternancia. Peor. Llegó Calderón. Nunca me igual. Di cuenta del cambio. Pues no, pero llegó Calderón porque me perdió. Me espero, respeto los espacios. Gracias, y ya no. Déjalo, porque por alusiones de todo lo que te dijo. Por alusiones de toda la mesa. No, no sé. Ah, de todos, ¿verdad? No. Nadie te quiere, oye. Fue su cumpleaños. Ay, fue su cumpleaños. Era de regalo. Es lo que representa. Oye, no le trajeron regalo. El problema es lo que representa. Ese es el problema, porque no es contigo. Es tu bandera. Es un día... Le estamos haciendo ver. Ni el Mesías dice una barbaridad de esas. Ojalá. Abra los ojos, está es tiempo. El... Estás muy joven. Es un día extraño, Nino, en el que yo coincida con Agustín y con Ariel. Ya coincides con Morena y con PRD, no friegues. En el punto... Una persona pensante, te está tripulando el cerebro. En el punto en el que los mexiquenses tienen que recordar que su voto es completamente secreto, que por el hecho... No, creo que es muy importante decirlo, Nino, porque casi todos los partidos incurren en prácticas que están en la línea entre lo legal y lo ilegal, tristemente, en temporadas electorales. Entonces, recordarle a la gente que su voto es secreto, que pueden recibir cualquier tipo de cosas, pueden votar libremente por quien quieran, y creo que
que en el PRI es importante que nos pongamos del lado de la ciudadanía y reiterar que cualquier cosa extraña, denúncialo a la FEPADE, como dice el comercial. Como dice el comercial, muy bien. Un tema, Nino, a mí me gustaría... Oigan, si alguien quiere, yo tengo mi credencial, nomás díganme de a cómo. Pasa a la otra ventanilla. Aquí no te la ofrecí, sí, yo a la izquierda, guácatela. ¡Guácatela! Sí. Otro de los comentarios que me gustaría hacer del debate, que decía Marisela, el tema de violencia política, me quedé pensando de lo que dijiste. Lo que sí creo que fue violencia política fue un comentario muy triste que no abonó a nada, que fue el que hizo Teresa Castel contra Delfina, precisamente, que la criticó por la manera de por la cual, o sea, por cómo habla. Entonces, eso sí, no sabe hablar, dijo. Abonando en el tema y dándote la razón, Marisela, sí hay un tema, creo, en el, o sea, de violencia política. No creo que el ejemplo que diste sea precisamente, por lo menos a mi criterio, pero ese sí es un ejemplo claro. Y bueno, reiterar la propuesta que tiene en la agenda de mujeres, Alfredo del Mazo, una que me llama mucho la atención a mí, que creo que es una medida de justicia, no es un tema de hay que tenerlas sedadas a las mujeres ahí no haciendo nada. O sea, es el tema de la Universidad Rosa. A las madres de familia se les va a dar flexibilidad en los programas, en la entrega de trabajos, en un sinnúmero de cosas, para que puedan tener una licenciatura, para que puedan continuar sus estudios. Yo no veo tampoco ahí violencia de género, ni nada, es más, al contrario. Creo que parte de un acto de justicia y de un ánimo igualitario, sin duda alguna. Muy bien, PRD. Por alusiones personales. Gracias. Por responder a alusiones personales. Y gracias, Nino. Muy bien. Hoy está más bueno este debate. ¡Ya se tomó la palabra! ¡Y ya creen que está en el debate de ayer! Yo creo que, mira, Nino, para... Nada más me gustaría saber tu opinión respecto de cuando este grupo de funcionarias del PRI atacan a dos de las candidatas de las tres que hay. ¿Eso es o no es violencia política? Muy bien, ahorita lo platicas y lo dices en el final. Yo creo que quiero comentar dos cosas. La primera, respecto al tema de las encuestas, yo creo que la metodología que se aplica en cada una de ellas, por supuesto que nosotros entendemos, va a haber un margen de error. Pero hay dos tipos de encuestas, las que son a modo, las que son pagadas, y las que realmente se aplican a ciertos sectores de la población, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que debemos de entender. Y finalmente... Las del margen de error siempre hablan de 4 o 5 puntos para arriba o para abajo. 2.5. Sí, en promedio, 2.5. Exacto. Y finalmente lo que nosotros debemos de entender en esta parte es que la elección del 4 de junio es una elección totalmente distinta a los datos que da el compañero de 2012, ¿no? Es la entidad del Estado de México. Si bien representa algo para... escalonar al 2018, yo creo que es una elección totalmente distinta, y más en el formato que se está dando o que se está generando en este contexto social. Y la otra es que efectivamente yo creo que nosotros vamos en avanzada como PRD, como partido. Agradezco mucho los comentarios de la compañera. Efectivamente, nuestro compañero Juan Cepeda ha venido... ¿Qué requieren para ganar? ¿Qué número de votos o qué porcentaje? Lo que requerimos es que la sociedad cambie. Salga a votar, cambie su forma de ver las cosas. Yo creo que el mensaje que se está dando afuera por parte de nuestro compañero es el ideal. ¿A qué me refiero con esto? No nada más es atacar si hay punteras o punteros o no, no nada más es atacar, sino que hay que llegar con un programa planteado de acuerdo a las necesidades que están surgiendo en la entidad. Pero yo creo que lo importante aquí es que nosotros vamos bien, vamos encarrerados. Y en esa misma dinámica vamos a tratar de proponer todavía otras, Ariel, cosas más. El voto de la izquierda se fracciona, pero si suman, ganan. ¿Eso están de acuerdo? Totalmente. Y yo creo que ese tendría que ser el eje para construir un nuevo Estado de México. Reconstruir lo que actualmente está en cenizas. Yo quiero nada más señalar una cuestión del PRI. El PRI tiene una peculiaridad. Defrauda. Corrompe y roba. Ponen un perro, una vaca, hoy pusieron a un presidente como burro y ganó. Y sea quien sea del personaje, sea quien sea el personaje que pongan, es cómo se comportan. Defraudan, corrompen y roban. Del Mazo, siendo diputado federal, aprobó el gasolinazo. Lo votó. ¿Qué es lo peor? No obstante de que tiene un trabajo legislativo de vergüenza.
dos iniciativas y un punto de acuerdo. En comparación con Delfina, 20 veces más de lo que presentó Del Mazo, tranquilamente. No se ofendan porque se lo dije a Peña, no se los dije a ninguno de los que está aquí en la mesa. En el CONACYT, a tres meses de haber, la beca de Del Mazo del CONACYT en el año 2000, cuando él tiene percepciones, porque así lo declaró, de 4 millones de pesos, le dan una beca para irse a estudiar a Harvard, ¿no? Quitándole la posibilidad a muchos estudiantes sin recursos, pero con un alto talento para poder aprovecharlo. Realmente no lo necesitaba esa beca de CONACYT, Del Mazo. El asunto de los tres meses trabajando en Pemex, una beca de 257 mil pesos, cuando debería de haber tenido 3 años de mínimo para tener acceso a una beca en Pemex, en donde, por cierto, hay una corrupción tremenda y el huachicolero número uno se llama Romero de Chaps. Ese es el huachicolero número uno. No, hombre, está en segundo lugar, perdóname, Emilio Lozoya lo rebasa. En cuanto al robo de combustible, no en cuanto al fraude que se ha generado. A ver, ¿estás hablando de robo de gasolina o de negocios? No, de ambas cosas. No. Pero estoy señalando a uno que es huachicolero y al otro que es... El pobrecito de Romero de Chaps, lo único que puede robar es gasolina, no friegues. No, se ha financiado de ahí muchas campañas. Ahora... Nada más para señalar. Así es. ¿Se acuerdan del Pemex Gate? Sí. ¿Te acuerdas del Pemex Gate? ¿De dónde salió? A ver, pero ¿quién estuvo en contra del Pemex Gate? Yunes, el del PAN. Sí. Fue a defender a Romero de Char, ya se les olvidó, ¿verdad? Son lo mismo, güey. Bueno, entonces. Es el PRIAN. En Whisky Lucan se detuvieron, y eso lo señalaron ayer en el debate. A los principales cabecillas de los cárteles del narcotráfico. El JJ. Y el mentado indio. Pero también habitaba ahí la Barbie. No, la Barbie la lo detuvieron en otro lugar, no, no, pero también tenía ahí. ¿Tú lo conocías? No, la agarraron así, a la Barbie lo agarraron por un exceso de velocidad. Tenía ahí su vivienda también en Whisky Lucan. Sí, claro. La que tienes Cacerón. Tú, bueno, sí, de interés social, por cierto. Sí, pues sí. Ahora, la que fíjense qué comentario tan más misógino de Del Mazo. Devaluación si gana Delfina. Porque según él dice que los economistas, no dice quién es. Si gana Delfina, va a acabar con las oportunidades de trabajo en la zona oriente del Estado de México. Pero déjame nada más decir. Ya, porque voy a en esta parte, sí, en esta parte. Desde hace un rato todos le tiran al puntero, pues sí, en este caso fue la puntera fue Delfina. Nada más te quiero decir que el porcentaje todos la atacaron. Los millennials están con Delfina, los maestros están con Delfina, el padre Solalinde le entregó una propuesta a Delfina y dijo no le entrego a los demás porque no voy a perder el tiempo porque no van a ganar. Le entrego una propuesta para un programa de migrantes. Tatiana Cloutier con una calidad política. No voté aquí, está enquilosada fuera de no acción política de hace mucho tiempo. Te dolió porque es de este partido. Claro. Te dolió. Y viene expulsada. Cloutier. Sí, por pensar diferente y por eso su hijo también se hizo independiente. Adiós. Adiós, ya. Vámonos, conclusiones, comentarios finales. Agarra tu micrófono, es que estás ahí peleándote con todo mundo. ¡Qué nombre! A ver, Agustín Uribe. Los dos debates. Comentario final, conclusión. Los dos debates valieron para dos cosas. No sirvieron, son pésimos. No permitieron un debate en donde cada uno de los candidatos se lucieran. O sea, eso ya. No sirve y habrá que hacer un llamado al Instituto Electoral del Estado de México para que modifique. Pero insisto, Nino, y como lo he manifestado en esta mesa, tres partidos impidieron que se modificara el formato del segundo debate. PRI, PAN y Morena. O sea, no hay vuelta de hoja. Los tres en la mesa, en la subcomisión, dijeron que no había que cambiar. Ahora, yo no estoy de acuerdo contigo con lo del Instituto Electoral del Estado de México. No debe de ser el árbitro, para eso pagamos muchísimo dinero para el INE. El INE debe de ser el árbitro de la República Mexicana, de toda la federación. No, hombre, ¿por qué el Instituto Electoral del Estado de México? Nada más dime por qué. Ah, bueno, eso no me preguntes a mí, pregúntaselos a los diputados, ellos son los que... Pero tú estás diciendo que debe de continuar. No, yo lo que digo es que hay que hacer un llamado al Instituto Electoral para que cambie ese formato. No, como no debe cambiar ese formato, que se largue. Como local, ya terminaron los debates. El que quieras, pero que se cambie.
¿No? Tres y que vaya yo. Cuatro constantes. Ah, ¿verdad? Cuatro constantes en la. Si bien es cierto, no podemos, no podemos creer en las encuestas, porque es una fotografía del momento y además de Brexit. Que le paguen, ¿no? Brexit. Exacto. Son cuatro constantes. Fake news. Cuatro constantes las que han manifestado las encuestas en los últimos días. Cuatro constantes. Primera, PRI va para abajo. PAN va para abajo. El 80% quiere cambio. El 80% de la gente en el Estado de México. Entonces vas a ganar tú. Y el PRD va para arriba. Entonces seguramente vamos a ganar. Yo nomás le hago un llamado a la ciudadanía. Sí. El 4 de junio, las elecciones de gobernador en el Estado de México ha sido de manera tradicional una pelea de estructuras partidarias. Mm. Es una pelea en donde la estructura de cada uno de los partidos va a movilizar y va a mover a la gente que considere. Comprando, vendiendo, desayuno. Señoras y señores, por favor, ciudadanos del Estado de México, váyanse a desayunar a donde les inviten, no vayan a donde les dan capacitación, porque puede suceder lo que les sucedió hace algunos días en Nezahualcóyotl. Ya concluye. Reciban lo que quieran, pero salgan a votar el día 4 de junio. Eso es lo que nosotros les pedimos. Salgan a votar con el propósito de que la alternancia se dé en el Estado de México y haya un cambio y obviamente que gobierne la izquierda. Así no se dice. Juan Cepeda. Así no se dice. Por favor, si ya es tan amable. Muchas gracias. Hugo Venancio, ¿cómo se tiene que decir? ¿Cómo se tiene que decir? Ni el ¿lo que te da? ¿Lo que te da? Ni Delfín, ni Delfina. Vota por Josefina. Y no, este salió. Agarra a ver, todo lo que te dan y vota por el PAN. Ok, oigan, ¿por qué no te organizas tú el próximo debate de entre los candidatos, entre los punteros, para que se pongan? Ni Delfina, ni Josefina. Josefina es tuya. No, dije. Ni Delfín, ni Delfina. Vota por Josefina, dije. Dijiste ni Delfina, ni Josefina. Muy nervioso. Oye, no. No es así. Josefina. Siempre le pasa lo mismo. Josefina, tú tienes un traidor él también, Ni Delfina, como Calderón. Ni Delfina, vota por Josefina. Bueno, ya. Como Calderón. Oye, la dejó sola. Organízate tú el próximo debate entre los punteros, digo, porque esto está más divertido aquí en tu mesa que en el desangelado debate del día de ayer. Pero también exhibió el debate, fue que Delfina, sin el peje al lado, la verdad es que se le olvida hasta quitarle el post-it a sus cuadritos que ahí traía, ¿no? Bueno, tú te recargas, es que también ahí. Ya estamos en conclusiones, ya no interactúes. Sí, la verdad. No interactúes. Échale. La verdad es que también exhibió que el señor Alfredo del Mazo nunca pudo estar defendiéndose ante los ataques del cual le mandaron por diferentes ángulos en esa mesa. Porque sabe que son ciertos. El Indio vivía en Aguascalientes, el JJ vivía en Aguascalientes, la Barbie vivía, en Huixquilucan. Estos tres elementos vandálicos vivían en Huixquilucan. La verdad es que me dicen los vecinos que incluso cuando las patrullas propias del ayuntamiento los cuidaban, cuando se fueron y los metieron al tambo, también las patrullas se retiraron. Es decir, también lo que dice Reforma ayer, que el vínculo nuevamente de OHL está detrás de las campañas, del financiamiento del PRI. También eso es cierto. Eso también lo vamos a estar acreditando, pero quiero hacer una denuncia que vamos a presentar también judicialmente. Quiero adelantar algo aquí en tu programa. Así como dijimos de la denuncia contra Delfina por el 10% que le quitaba a sus empleados, también quiero decirte que vamos a estar impugnando ante los tribunales que inadecuadamente, indebidamente, están haciendo sustituciones del 50% de los funcionarios de mesa directiva de casilla. Están haciéndose un guardadito ahí para personas que siempre quedan de funcionarios de mesa directiva de casilla vinculados al PRI. Entonces, esto lo vamos a presentar en próximos días. Te doy el adelanto aquí en tu programa. No, es una primicia. ¡Oh, Chihuahua! De todo te ríes, güey. Bueno, Hugo, gracias, muchas gracias. Vamos con Rosendo Marín, Morena. Conclusión, Rosendo, por favor, último comentario. Pues muy breve, la verdad es que la invitación es a la sociedad para que después de muchos años logre darse el valor suficiente para cambiar de régimen. Es necesario. No quiero repetir todos los elementos que hay para ello y creo que la responsabilidad de todos nosotros sería la que de dar las mayores condiciones para que la gente vote en paz, serenamente y podamos tener un cambio pacífico. A diferencia de lo que algunos están tratando de intentar para intimidar la participación. No le hagan caso a los provocadores, vayan a votar,
Voten por el cambio. El canto de las sirenas. ¿Por quién? Por Delfina Gómez. ¿Quién va a ganar? Delfina Gómez. Entonces sí. Ya para qué los presento a ellos. Sí, eso es verdad. Pues sí. Bueno. ¿Me das permiso de poder hablar? Adelante. ¡De despedirme! ¡Ay, sí, me encantaste! Pues, vamos con Liliana González, Partido Revolucionario Institucional. Tu último comentario final. Ay, bueno, yo veo una falta de respeto y seriedad en la propuesta que hizo Andrés Manuel López Obrador. Muchos dicen que es una amenaza, otros dicen que es una invitación, pero pues la verdad lo que yo veo es que es un grito desesperado de ayuda. Ya se dieron cuenta que los números no les alcanza. En todos sus debates o en todas sus presentaciones de campaña está pidiendo, e incluso terminando los mismos, que toda la gente se anote, los más que puedan, para poder defender las casillas. Ya están utilizando el viejo truco de decir que van a hacer fraude y bueno, a sus propios integrantes cuando no están de acuerdo con ellos o los denostan, bueno, pues los corren, los sacan o los desconocen. Morena dice que convoca a ciudadanos libres, pero no es cierto. Este es un movimiento autoritario, demagógico y que exige súbditos sumisos y calladitos y que no digan nada. Quisiera que se sumaran al PRI. Bueno, lo único que ha cambiado misógino, de Morena en estos tiempos es que antes pedían el dinero con liguitas, ahora son con bolsitas, ¿no? Este es uno de los del PRD, ese es bejarano. Y este Morena. Sí, es lo único Morena. Que han cambiado los partidos, ¿no? Son primos de hermanos. Y hacen segundos pisos. Hacen segundos pisos. Ya cállate, ya. Yo quiero decir que nuestro partido está a favor de la democracia, de la participación de todos los ciudadanos, respetamos los diferentes puntos de vista. Hemos logrado mantener una visión crítica y autocrítica. No estamos exentos de errores, pero difícilmente podríamos entender el México de hoy sin la participación de nuestro partido. Es importante que la ciudadanía salga a votar, que la ciudadanía se informe, que sepa cuáles son las propuestas, que no crea en falsas, en los cantos de las morenas, en una candidata de la derecha que la verdad, como lo había dicho la vez pasada, él dijo que cada semana iban a modificarse las preferencias. Sí, yo te dije que iban a disminuir, están disminuyendo. Voten por nuestro candidato, es la mejor opción. Y les invito a sí, cuando te convienen ya, son compradas. Concluye. Ya, y les favor. Invito a votar por nuestro candidato, por nuestro partido y y bueno, aprovechando y abusando, un beso, mamita querida, te amo, te adoro. Gracias por ser mi ejemplo, por ser la fortaleza y gracias a todas estas madres que han hecho mucho por nuestra patria. Muchas gracias. Vamos a despedir al Partido Acción Nacional, Marisela Gracias. Gastelum. Ahora tengo una muy buena noticia. La gente decía ya se terminó, que dice, es la mejor la noticia. Que los especialistas dicen que cuando la gente no vota el PRI gana y la gente votaba por el PRI porque la percepción ciudadana era de que iban a ganar. Hoy la buena noticia es que el PRI está más débil que nunca en el Estado de México. Esa es la oportunidad que los ciudadanos, no los partidos políticos, los ciudadanos vamos a sacar a un partido que tanto daño le ha hecho a nuestra entidad. No quieran vender algo que no es. Sigue. Y 4 de junio hay que votar, los invito a votar, no solamente por Josefina Vázquez Mota, los invito a votar por el humanismo político. El humanismo político es un pensamiento, una doctrina filosófica política que no compra con 6,000, decían que hay que tomar lo que sea. No, no es tomar lo que sea, son mejores condiciones de cambio. Y es a lo que los invito, a que el 4 de junio voten por el humanismo político, voten por Josefina. Y lo más importante, por favor, mexiquenses, saquemos al PRI de una vez por todas y para siempre del Estado de México. Gracias. Muchas gracias, Alonso. Alonso Tamés, PRI, conclusión. ¿Tú ya te, gracias, quieres Nino. Interrumpir? Sí, nada más para, su programa ya, solito. Ya te sientes el conductor. Nada más para... Ya está para soberbio. El, vamos a las conclusiones. Vamos comentario a las conclusiones. Que decía Marisela, creo que un grupo de ¿quieres mujeres, una alusión? No, simplemente contestar, me hizo una pregunta y creo que... Ay, claro, pues, claro. Lo de las chavas. Un grupo de mujeres priistas criticando el proyecto político de otras dos mujeres no se me hace violencia política, creo que es política nada más, dejando la eso... La crítica. En claro, sí, no se me hace nada extraño. Y coincido, digo, el tema de cómo ha escalado la elección, la contienda electoral, creo que es bien importante reiterarle a la ciudadanía que es fundamental que salgan a votar el 4 de junio y yo los invito a votar por Alfredo del Mazo. ¿Por qué? Principalmente por el tema de la seguridad, y siempre lo he dicho en esta mesa, es el que quien trae la bandera principal, quien
o sea, sus ejes principales son tanto mujeres como seguridad. Entonces creo que son dos pendientes fundamentales en el Estado. Creo que esas son razones suficientes, más la experiencia que ha construido a lo largo de los años. Creo que es una persona que tanto cualquier paso personal como profesional lo ha hecho con miras a ser gobernador. Entonces no estamos hablando de alguien que salió de la nada, o sea, creo que lo ha buscado por toda su vida y creo que eso le ha dado la experiencia para buscarlo. Muchas gracias, Moisés Sánchez, PRD. Conclusión, comentario final. ¿Y quién gana? Gana PRD. Gracias. Ah, no, pero, gana Cepeda. No, Juan Cepeda, PRD, ¿no? A lo mejor declina por Morena. Es el candidato de nuestro partido, Juan Cepeda. Yo creo que hace un ratito comentaban de manera breve el tema de la violencia. Y efectivamente en enero, si nosotros tenemos memoria, surgieron una serie de rateríos, ¿no? Los despojos a tiendas departamentales, comerciales. Y ese es el inicio de lo que nosotros, no lo estoy diciendo que lo queramos, pero de lo que posiblemente se pueda generar en el contexto de este proceso electoral del 4 de junio, el incremento de la violencia para someter a la ciudadanía al miedo y al terror, ¿no? Y bien lo dice Noam Chomsky, las 10 manipulaciones de control mediático, ¿no? A nivel nacional hay 90.634 ejecuciones. Y lamentablemente nuestra entidad ocupa el primer lugar y son 11.604. Entonces, ¿qué nos espera por parte de un PRI caduco, de un gobierno que nos ha llevado al lastre si se continúa con esto, ¿no? Yo creo que la mejor opción en este caso para concluir en la entidad es Juan Cepeda y es PRD. Muchas gracias. Ariel Juárez, Morena, tu conclusión, tu comentario final y quién gana. Mi conclusión, bueno, está más que claro que ayer en el debate le pegaron a la puntera, así quedó demostrado. Y hay una situación que habría que señalar. Erubiel en el 2015 envió una iniciativa para reformar el Código Civil en el 2015. Y en mayo de 2016 Peña propuso legalizar el matrimonio igualitario. Nada más que aquí Alfredo del Mazo, que es un sectario de primera, dice no los veo, no los escucho, no existen. Nunca lo ha dicho. Él dijo que está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, está en contra de la despenalización del aborto, cuando el Estado de México ha sido hacia la Ciudad de México donde más alto índice se ha dado sobre esta práctica de el aborto. Esa es su la adopción opinión, de parejas pero... del mismo sexo, así lo contestó él de manera muy clara, ya clara no se y tajante. Solos, nadie. Se espantan de lo que hace la maestra Delfina, pero las propuestas que ella tiene son 4 líneas del metro, un plan de salud que no lo elaboró cualquier persona, sino una serie de especialistas encabezados por el médico Mauricio Hernández, que es un experto en el tema de salud, obras del tren suburbano, 3 líneas del tren suburbano y la ampliación del mismo, y becas para jóvenes que estudian en preparatoria, duplicar recursos que se entregan a adultos mayores, no ese salario rosa miserable de 800 pesos, sino de 1.200 pesos mensuales. Demagoga. Para la tercera edad. Demagogo o no, en el Distrito Federal, cuando gobernó Andrés Manuel, empezó con esos programas y lo copiaron en muchos estados, lo replicaron. Y entonces, no estén tan nerviosos, serénense. Andrés Manuel es su peor pesadilla. Delfina es su próxima gobernadora, les guste o no les guste. La gente tiene que salir a votar de manera libre. No dejen que compren su conciencia, no dejen que compren su dignidad. El PRI acostumbra a pagar por ese tipo de campañas y no caigan en ese juego. Es lo que yo invito a los mexiquenses. Muchas gracias. El 5 de junio nada más vienen Rosendo y Ariel. Ya, quedó claro. ¿Ya, verdad? No, que ibas a invitar a los perdedores. Gracias. ¿Por eso día? A los perdedores. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún. Muchas felicidades a todas las madres. A continuación, Jackie con toda la información nacional e internacional. Jackie Verduzco, a continuación.